No tengo espacio. Espías del rey Solabad han salvado al príncipe Itamen de los Karja sombríos. Ahora no pueden reclamar el trono. Los malditos Oseram siempre meten cizaña. Mis ojos están bien abiertos. Son unos traidores sin fundamento. Discúlpanos. Ah, la cabalgamáquinas nos deleita con su presencia. Una Nora, ¿verdad? Una luchadora de las tierras salvajes. Las tierras sagradas, pero sí. Todo me lo he ganado luchando. Oh, dime. ¿Acaso los Nora tienen por costumbre entrar en casas ajenas y hacer lo que les plazca? Pues claro que no. Pero es lo que haces ahora mismo. Apestas nuestra logia. Molestas a todos. De superior tienes poco. Ligan dijo que debía verte para ser miembro. Sería así si tuvieras alguna oportunidad de convertirte en miembro. Pero eres una salvaje. Y ningún salvaje ascenderá en la logia de cazadores mientras yo sea el halcón solar. Piérdete. No. Tengo entendido que aquí hay reglas. Si no valen para nada, entonces tu posición no tiene sentido. Así que deja de alardear. ¿Hay algún halcón que pueda apadrinarme? Muy bien. Talana está libre. Qué apropiado. Una basura apadrinando a otra. Ahora lárgate de mi vista.
¿Eres Talana? Asis me dijo que eres un halcón que no apadrina a nadie. ¿O vas a intentar librarte de mí también? He vivido cosas peores. Seguro que sí. Pero no. Nada está bien. Y menos hoy. ¿Qué ha pasado hoy? Rojafauce ha matado a uno de los nuestros. No hay un atronador más peligroso. Corta árboles, rocas, personas. Lamento oír eso. Es lo que hay. Asis, ¿me hablas de él? El halcón solar de la logia. El más tuerzo, perdón, miembro de mayor rango. Ha acabado con demoledores, acechadores, végimos. ¿Y qué? También he cazado muchas máquinas. Igual que yo. Una vez derribé a dos a Bempestad. Pero él fue el que trajo antes los trofeos. Así va esto. Quien derrote antes a la máquina más bestia se vuelve el halcón solar. ¿Hay alguna cacería en esta logia? Solo os oigo parlotear. Claro que sí. Lucha contra una máquina, llévale el trofeo a Asis, el halcón solar, y nadie negará que la abatiste. ¿Cómo te vuelves un halcón? Cuando un halcón muere, su tordo asciende y ocupa su lugar, sin importar la opinión de nadie. ¿Quién es ese tal Ligan? El de la puerta. ¿Ligan? Es un halcón. Tuvo una trayectoria impresionante, pero ya no lucha. Ayuda a la logia de otras formas. No como otros halcones, que acaparan las mejores presas y luego dejan el bar seco. Estoy lista para cazar, así que ¿qué debo hacer? ¿Quieres que lamenten haberte menospreciado? Pues háblales en su idioma. Mata 3 dientes cerrados, 2 demoledores y un acechador. Entrega los trofeos a Asis. Les cerrará la boca. ¿Me apadrinarás si lo hago? Lo pensaré. Para fastidiar a Asis. Thank you.
tendré que descartar algo. El sol va a salir. Thank you.
Fíjate. Gracias a ti, el príncipe ha vuelto. Ahora solo queda cerrar. Alabado sea el Rey Sol por salvarles y derramar sangre.
Pensé que te había dicho. He venido a presentar trofeos al halcón solar de la logia. 3 dientes cerrados, 2 demoledores y además un acechador. Supongo que Talana te ha ayudado. Los he conseguido yo sola. ¿Los aceptarás? Sí, claro. Los acepto. Pero dile a Talana que deje de juntarse con la escoria si quiere cazar a Rojafauce. Ahora que el príncipe Itamen ha regresado a Meridian, ¿ha terminado la guerra de una vez por todas? No consigo robarlo. Le compré mi cama a un carro, pero es como ellos. Demasiado blanda. ¿Será que está construyendo una mansión que va a tapar mis vistas?